Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Che vamos a revisar otro episodio de The Police. Así que nada, como quedamos en el episodio anterior, vamos a darle. Día 7. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, me desaparezco. Yo siento como que el resto de la historia como que no es tan para mí tan importante. O sea, habla de él y sobre las mafias y este tipo de cosas que van sucediendo. No voy a darle más día libre a nadie porque si no es un problema dar mucho día. Parece que me dieron otro miscatálogo. You can only find rich. Ah, puedo comprar más catálogos. O sea, más música con lo que me pagan. Veamos. Pongamos esa música. Aunque sea para algo sirve el sueldo, ¿no? Algo es algo. Veamos, the mafia can offer you some very interesting service. You particularly member the family now, so it's. Ahora soy prácticamente parte de la mafia. Crime Straw. The mafia will fastly specify crime progress report and all the officers. The mafia will fastly specify. Entonces ahí puedo matar oficiales, que la verdad que no. No sé, no lo veo por ahora útil. Tengo un asistente. Y aquí puedo mandarlos a entrenar. Send a project to an informal out party. Hire snitch.
Podría mandarlos acá. Y aquí puedo enviar a alguien a como a entrenar así. Y eso es todo. Y no tengo investigaciones, así que voy bien. Tengo dos ahí que están haciendo cosas y el resto está TF. Entonces es un robo. Me voy a tirar con dos. Que no sé, o sea, un robo no es tan complicado, por decirlo así. Entonces la plata se sirve para varias cosas, que es entrenar y todo el tema, que pensé que no era útil, en serio, pensé que no era útil, pero sí lo es. Tengo 9 segundos para esta Temp Murder, que entonces aquí tenemos un problema de que intentan matar a alguien. Encuentra a su esposa con otro tipo y la quiere matar, así que vamos a enviar a la policía. TF, que el ladrón de tents are standing around smoking not far from the store at the beginning. Entonces voy a intentar agarrarlo y lo agarré. Y ya sé, como que ahí no hay problema, así que tengo el City Hall y ahora la policía, ¿no? Está bien interesante, la verdad. Tengo una llamada. Today in Fernwood hosting the primary back of the future, the field. The city for an officer that stand at the door and ensure the visitors don't ring. Voy a enviar uno de ellos. Que necesitan que haya una persona cuidando la entrada de un como evento que se va a hacer, así, por decir de cierta forma. El reporte. Vamos a apagar esto, el aire acondicionado, y vamos a ver qué onda. Y vamos a ver Assault Young Father Rate. Voy a esperar, creo que tengo un par de segundos para esperar un rato y mandar un poquito más de gente especializada al caso, o sea, algo así. Y acá tenemos Mr. Boy. I've ever since the use with your mutual friend Charles Dillian, say you could help me with. You may already know I own the largest music store in Finland, recently made by Paul Collection. I did a lot of rare records. I was trying to act like I love everything you are like. Quiere que le envíe policías porque parece que su esposa se llevó unas cosas de él. Y eso es algo que realmente me va a quitar a toda mi gente. Les dice que a las 22 quieren a alguien que caiga una fiesta, por decir así. Que aún falta, así que no creo que haya ningún problema, la verdad. Y acá tengo que esperar nomás. No tengo tiempo, o sea, no tengo ningún policía. Sí. Me regalaron un álbum y un poquito de plata. Por la espera. O sea, por la ayuda, ¿no? Y aquí hemos pillado al tipo este. Entonces tengo 17 segundos todavía para poder terminar este acto. Los policías están recién llegando, así que estoy
tengo muy poco tiempo. Así que voy a mandar esto acá. Y los otros van a ir llegando ya a las 22. Ya voy a tener gente disponible para poder actuar, por decirlo de cierta forma. Así que no debería haber ningún problema. Aquí dice: All the lights are on when the police arrive. This museum creator explained that he is only had the job couple weeks and worried 5 hours this before the police calm him down and point. Right. Vamos a romper la puerta. Entonces saco un cuchillo. Está amenazando su vida y dice que nadie lo entiende. Entonces podríamos decirle que no está en problemas, que se calme. O que nos cuente sobre su trabajo o agarrar el cuchillo. Se nos cuente sobre su trabajo. Y lo hemos hecho bien. Entonces a las 22 horas deberíamos de tener este favor que nos han pedido ¿qué es esto? TF o creo que es esto, voy a creo que tengo un par de segundos, les voy a mandar, no quiero mandar a mis mejores policías, voy a mandar a unos cuantos buenos y a uno malito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ese creo que es lo de la fiesta, no estoy tan seguro, pero creo que sí. Jack, you must have seen the newspaper story about Thomas Paine, the retired cop who went and showed up. Target doesn't repeat itself. We decide to conduct physical testing for all the cop over the age. Entonces van a hacerle exámenes a todos los policías mayores de 50 años porque uno de ellos le disparó a una mujer embarazada. No los míos, pero sí algunos. Sometimes a call turns out a lot worse than anyone could have suggested. When this happened, officer may request reinforcement if you have to send and you don't want to people putting their life in blind, you may need to call them back to the station. Entonces, algunas veces las cosas salen mal si piden refuerzos, si no tienes a nadie es mejor mandarlos de vuelta a la base, pero tengo, así que les voy a mandar refuerzos. Les voy a mandar refuerzos que fueron los que dejé, así que yo creo que con eso deberían solucionar el problema y no tener ninguno, ¿no? Que es la idea máxima. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, reporte arrestados. Perfecto. Todo esto ganaron. Y aquí dice: Jack, we don't know why you didn't beat it, but we hope you had a good reason. Don't forget. Friends are. No sé por qué lo hiciste, pero no vas a querer, o sea, como que no quieres perder nuestra amistad, una cosa así. Otra amenaza de la mafia. Y eso va a ser por el día de hoy, chicos. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like. Los veo en otro episodio. Cuídense.